La cumbre de las Américas de Cartagena se caracterizó por un diálogo franco, un diálogo abierto sobre los temas más cruciales de la región y del mundo. Los gobiernos de América acordamos emprender un análisis y una discusión sobre el balance, la efectividad y las perspectivas sobre la llamada guerra contra las drogas y sobre las posibles alternativas. Y es nuestro deber determinar sobre bases objetivas, sobre bases científicas, si estamos haciendo lo mejor que podemos, o si existen de pronto mejores opciones para combatir con más eficacia este flagelo. Y en esa dirección dimos un mandato a la OEA para que en su seno inicie este análisis y esta discusión, invitando a otras entidades, la primera de las cuales, por supuesto, debe ser las Naciones Unidas. Pero ese es solo un primer paso, pero uno de gran importancia, pues es el comienzo de una discusión que el mundo ha evadido por muchísimos años y que esperamos al final produzca resultados concretos. El debate sobre las drogas, que tanto daño le ha hecho al mundo, que tanto daño le ha hecho a mi país, debe ser franco y sin duda también debe ser global. Colombia sufre hoy el conflicto interno armado más prolongado del hemisferio y tal vez uno de los más largos de todo el planeta. Un conflicto cada vez más anacrónico, un conflicto cada vez más inexplicable y sobre todo inexplicable frente a nuestro desarrollo de la democracia y nuestro progreso social. Y conscientes de esto, y sin descuidar la protección de la seguridad de los colombianos, y sin ceder un milímetro en la lucha contra el terrorismo y el delito, mi gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado en conversaciones con la guerrilla para procurar el fin del conflicto armado. Después de 2 años de contactos exploratorios, hemos anunciado al país y al mundo el inicio de una fase de conversaciones sobre una agenda corta y concreta que tenemos la esperanza de que nos lleven al objetivo deseado. Las conversaciones se instalarán en Oslo en la primera quincena del próximo mes y continuarán en La Habana gracias a la buena voluntad de los gobiernos de Noruega y de Cuba, que servirán como garantes. También contaremos con el acompañamiento del gobierno de Venezuela, al que le reconocemos su valiosa ayuda, y del gobierno de Chile, que nos va a acompañar en esta segunda fase. Y hoy, ante esta Asamblea General de las Naciones Unidas, quiero agradecer a la comunidad internacional el apoyo que han manifestado al inicio de estas conversaciones, así como su disposición de cooperar y de ayudar en todo lo que sea necesario. Asumimos estas conversaciones con moderado optimismo, pero con la absoluta convicción
de que es una oportunidad que no podemos desaprovechar para alcanzar una paz que no solo le conviene a Colombia, sino a toda nuestra región.